música va un poco rápida. Hay que utilizar el retardo que permite este molado. Aquí voy a ponerle un valor de 20 a ver qué pasa. Este emulador recibe el nombre de ZX Spectrum Emulator, versión 3.68. Y pone de programadores Radovan Grafvik y Lubomir Zalansky. Emula un 48K. Tiene de formato cinta LTP, aunque también reconoce los TAP. Ordenadores FreeWire. Aunque si le envías alguna donación no hacen ascos. Eslovaquia. El emulador nos venía de Eslovaquia. El listado de los archivos. Tiene un programa escrito en Pascal. Ahí vemos el fichero fuente en PAS, que consiste en una utilidad que transfiere datos de un Sinclair, supongo el Spectrum, a un IBM PC o compatible. Hay también una utilidad que transfiere los ficheros ENAXO.SNA a los ficheros .SNP de este emulador. También hay otra utilidad que convierte los ficheros TAP, que son un estándar ahora, al formato LTP de este emulador. Ah, mira, y hay también un conversor de los ficheros SNP de este emulador al fichero Z80 estándar de Gentoo Lunter, que está escrito por Philip Kendall, que me suena mucho ese nombre. Este programa puede correr bien en un 286, con lo cual en ese 486 va, como habéis visto. Tarjetas gráficas permitidas CGA, Hércules y VGA. Curioso. Es que venga, esto es todo, amigos.